Es momento de que vivas la experiencia multimedia. Tribunanoticias.mx. La información llevada a las plataformas, radio, internet y video. Conoce en segundos todo lo que sucede. Tribunanoticias.mx. Nuestro periódico digital. Ingresa ya. Ingresa ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto, soy Abel Martínez y enseguida la información más relevante de la jornada aquí en Tribuna Noticias en Facebook Live. Iniciamos. Este viernes 14 de diciembre habrá nuevo titular del Poder Ejecutivo en Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, la primera mujer gobernadora. Y para cumplir con lo establecido por el Código Electoral, los integrantes del Instituto Electoral del Estado acudieron a colocar el bando solemne en las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los ayuntamientos, para dar a conocer a la ciudadanía la declaración de gobernadora electa. En otra información al respecto, Marta Erika Alonso Hidalgo no rendirá protesta ante el Congreso de Puebla, y lo hará ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Como le decía, este viernes Marta Erika Alonso Hidalgo se convertirá en la primera gobernadora de Puebla. Llega a la titularidad del Ejecutivo después de recurrentes impugnaciones que finalmente fueron desechadas. El secretario general de Gobierno, Diodoro Carrasco Altamirano, explicó que la nueva gobernadora rendirá protesta ante el titular del Tribunal Superior de Justicia, pues en el Congreso no existen condiciones, incluso porque el legislativo canceló las sesiones programadas para esta semana, lo que es un escenario político que no genera las condiciones necesarias. Sin embargo, la nueva gobernadora de Puebla sí emitirá un mensaje a los ciudadanos. Será un evento por la tarde de este viernes. Se tiene programado que Marta Erika Alonso emita este mensaje especial desde el auditorio de la Reforma a la 1:00 p.m. Alonso Hidalgo será, le decía, la primera gobernadora de Puebla. Vamos a otras noticias, ahora policíacas. Fatal accidente. Estas imágenes son impresionantes. Mire nada más cómo quedó este vehículo. Se trata de un accidente ocurrido en el kilómetro 14 más 260 de la autopista Siglo XXI. Entre lo que quedó de esta pick-up y un tráiler, lamentablemente dos ocupantes de la camioneta fallecieron por el terrible impacto que sufrieron. En el sitio se realizaron las diligencias correspondientes. En otras noticias, que sí y que no. Algunos locatarios denunciaron la presencia del crimen organizado en mercados de la ciudad de Puebla. Hoy, otros dicen lo contrario. Se trata de comerciantes del mercado Morelos, La Cocota y zona de la 46, quienes afirman desmienten presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, tal como se lanzó esta semana por parte de Anónimos. Afirman que se trata de una campaña de desestabilización empujada por ex líderes de comerciantes. Relativamente, pues mira, la vez que quieras o no, la zona está caída, ¿no? Los líderes lo que hacen, pues se llenan los bolsillos, como lo dijeron los compañeros, ¿no? Hasta ahorita no hay un líder que realmente haya levantado la 46. El actual líder, pues recuerda que pues, nos usó como carne de cañón, jálese la gente, ¿para qué? Para que el líder se levantara, ahorita tiene un puesto chido. Y cuál dice, pues ya, ahora sí que ya tengo lo que tengo que tener y ahorita no hay ni líder, ¿no? Ahora sí que la cuarentena está del apoyo de la gente. Sí estamos demasiado quemados. Que es la verdad, estamos quemados, ¿no? Que se vende robado, que es esto, que... Pero sabemos mucha gente que también trabajamos legal, ¿no? Y confirman la detención del presunto autor material del homicidio de la estudiante Carla Fernanda. La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la detención de Gustavo N., de 17 años de edad, autor material del homicidio de la estudiante Carla Fernanda, el cual ocurrió en la Unidad Tecnológico de Puebla, en el norte de la capital poblana. Durante el cateo se hallaron pertenencias de la víctima. El presunto responsable ya había sido detenido en 5 ocasiones por robo a tiendas departamentales. Y seguramente recuerda la inauguración del Parque Amalucan, que comúnmente es llamado Playa Samalucan. Han solicitado recursos extraordinarios para su mantenimiento.
fue la secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Beatriz Martínez Carreño, quien dio a conocer que son 6 personas las que dan mantenimiento a las 74 hectáreas del Parque de Amalucan, por lo que solicitó recursos extraordinarios para contar al menos con 35 personas. En este sentido, la funcionaria señaló que se requieren 6 millones de pesos para ejecutar un programa de recuperación, rescate y mantenimiento de parques urbanos del municipio de Puebla, tales como el Parque El Jagüey de Aguasanta, Bioparque La Calera, Centenario La Laguna de Chapulco, Paseo Bravo y Parque Juárez. Y antes de irnos, información grave, un dron colisionó con un avión que estaba por aterrizar en Tijuana. Esta aeronave no tripulada aparentemente invadió el espacio de vuelo e impactó contra un avión de Aeroméxico antes que aterrizara en el Aeropuerto Internacional General Abelardo L. Rodríguez en Tijuana, allá en el estado de Baja California. De acuerdo con el portal de noticias especializado en aviación, Transponder 1200 Comunicaciones, los hechos se registraron la mañana de este miércoles, cuando el avión Boeing 737-800 de Aeroméxico, matrícula XAADB, cumplía el vuelo Guadalajara-Tijuana y antes de aterrizar registró un impacto, aparentemente con un dron. ¿En la aproximación? Sí, están a la vista. ¿Qué pasa? Que ahorita en la aproximación oímos un golpe muy fuerte y creemos que o algo golpeó el radomo de la nariz o se voló el radomo de la nariz. No sé si nos pudiera informar ya que estemos más cerca. Sí, con gusto, estamos atentos, pendientes. ¿Cuál es operaciones? ¿Ante Torres? ¿Puedes llegar también la puerta del avión del 37 que está por aterrizar? Sí, vos, Torres, aquí por ustedes de aproximación, checando el avión. Ya a ver si pueden ver, se alcanza a ver las condiciones del tren de nariz, por favor, del 770. Entrenado, Capi, checando. El tren, aparentemente los tres abajo y en posición. Muchas gracias. ¿Y el radomo de la nariz del avión? Trae un golpe. Carrecillo, gracias. ¿Torre de operaciones? Pues sí. Afirmativo, radomo quebrado superestado. Correcto, gracias. Radomo 770. A la izquierda del rodaje Bravo, izquierda en Alfa y rampa 26.1. Bravo, Alfa y 26.1, con 7.7, gracias. Torre de Modelo, operaciones, correcto, mantiene posición. ¿Quieres controlar el iniciar la revisión de 9 a 27 y 20 frecuencia? Sí, la iniciamos de la 9 a la 12. Domingo 770 de Torre. En Alfa, nuestra 7. ¿Y cree que entonces ha sido alguna parada entonces que hubiera tenido el impacto en la aproximación para reportar los demás tráficos? No, nosotros no vimos absolutamente nada, solo se golpe bastante fuerte, pero ver parada de pájaros o inclusive uno solo, no vimos nada. Okay, muchas gracias, pendientes. Hasta aquí la información, soy Abel Martínez y lo invito a que se mantenga en contacto con nosotros. Consulte nuestra página de noticias, tribunanoticias.mx. Además, navegue en nuestras redes sociales. Es momento de que vivas la experiencia multimedia. Tribunanoticias.mx. La información llevada a las plataformas, radio, internet y video. Conoce en segundos todo lo que sucede. Tribunanoticias.mx, nuestro periódico digital. Ingresa ya.